¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos a hacer un poquito de variedad. Sé que mucha gente ha estado viendo mis videos de las anécdotas pegaceras, pero bueno, también hacemos otro tipo de videos y ahora me tocó hacer este. Este ya le traía ganas porque es precisamente un teléfono que siempre le traje ganas y bueno, ahora se puso a modo, ¿no? No tan caro y pues bueno, voy a cumplir años mañana, así que me lo quise regalar. Estamos hablando de la compañía taiwanesa HTC, este teléfono que viene siendo el HTC 10. Es el HTC 10 normal, no Life Style, no es el HTC 10, es el que viene siendo el M10, pero ya no le pusieron el M. Este teléfono apareció por allá en el año del 2016, para ser exacto, en el mes de mayo. Este teléfono tiene protección Gorilla Glass 3 y aparte todo el cuerpo es de aluminio, usa pues lógicamente chip nano, el más chiquito. La pantalla pues no es muy grande, 5.2 pulgadas, viene siendo lo que es un Galaxy 7, ¿no? El tamaño técnicamente, sí, porque el Edge creo que es 5.5, ¿no? Sí, viene siendo como un Galaxy 7. Pues lo que es dimensiones, 2K de resolución, 2560 por 1440. Ya les dije, la protección que tiene el cristal es Gorilla Glass 3. Este teléfono tenía Android, originalmente así lo agarré, 6.01, o sea, Marshmallow, pero ya lo updateé, ¿verdad? Ya lo subí a Android y está en el último que aguanta, que es el 8.0, el Oreo. Este teléfono, pues prácticamente en potencia es un Galaxy S7, tiene lo que es un Qualcomm Snapdragon M996-820. O sea que son cuatro núcleos, 2 a 2.15 Kyrio y 2 a 1.6 Kyrio. Es que estos, pues sabes, aunque sean de 4, pero siendo Kyrio son muy potentes, la verdad. En la cuestión del GPU, o sea, de gráfica, tiene un Adreno 530. O sea que con este teléfono puedes jugar lo que quieras prácticamente. Pues tiene, pues para que le metas tarjeta micro SD. Este teléfono de capacidad hay de dos capacidades, 32 GB y 64. El que yo tengo es de 32 con 4 GB de RAM. La cámara que estamos viendo vienen siendo 12 megapíxeles con una apertura de 1.8 y pues lógicamente tiene un dual LED de dos colores para supuestamente tomar las fotografías más cálidas, algo así le dicen. Bueno, la resolución que estás viendo es 4K, pero tiene también para 2K, para HD y creo que un poquito más abajo. La cámara de enfrente que para las selfies es de 5 megapíxeles, también apertura 1.8, muy buena apertura sobre todo. También pues tiene función para las fotos HDR y por la cámara de enfrente graba Full HD a 1080 30 frames. Tiene pues bocinas estéreo y es cierto, sí las tiene y pues también la calidad de audio muy buena, 24 bits. También lo que viene siendo, pues tiene Wi-Fi, Bluetooth 4.2, tiene GPS, NFC, que no sé qué significa, pero muchos teléfonos lo traen. Y el USB que trae es 3.1, lo que viene siendo el tipo C, es el tipo C para poderlo cargar. Y pues la batería que trae de 3000 miliamperios. No, no, muy, muy buen teléfono. Y aparte de todo, pues tiene lo que es la bocina. Bueno, lo que es para grabar estéreo y lo vamos a checar. Este es el lado derecho, el lado derecho. Ahora vamos a cambiar de lado. Este es el lado izquierdo, el lado izquierdo. Muy buen teléfono, ¿eh? La verdad, lo que es el MC, el M7, el M8, el M9, muy buenos teléfonos, pero este que viene siendo el último, el 10, es muy bueno, ¿eh? La verdad, muy cómodo en las manos, me gusta mucho. Aunque bueno, creo que salió el U11, que viene siendo la continuación de este. Nomás lo he visto, pero no he podido tener la oportunidad de tenerlo en mis manos. A ver si algún día, ¿no? Se me hace tenerlo. Bueno, pues aquí está esto que viene siendo la prueba de cámara de este teléfono taiwanés de la compañía HTC, que dicen que ya está por desaparecer. Hay muchos videos que dicen, no sé, tienen muy buenas tecnologías, pero no sé qué onda con los HTC. Este que viene siendo el HTC 10.